Hola, soy Gina Barrios. Y yo, Alessandro Cerutti. Bienvenidos a Caravana Resort Online. Con mucha ilusión les presentaremos más de 40 marcas de diseño latinoamericano con propuesta original y de muy buena calidad. Nuestra misión como empresa es la de llevar al mundo lo mejor del diseño latinoamericano. Y nuestro medio es esta feria que se llama Caravana Americana. Nos encanta reunir y promover proyectos trascendentes que generen valor a las comunidades cercanas y al mundo en general. Nos sentimos muy orgullosos por trabajar con esta gente tan talentosa y con grandes propuestas. Sin ellos, sin todos nuestros diseñadores, Caravana Americana no tendría sentido de existir. Bueno, pues damos por inaugurada la primera caravana en línea que ha sido toda una hazaña lograr y que esperemos disfruten mucho. Gracias por confiar en nosotros. Gracias. Con ustedes el video Añoranzas, preparado por todos los diseñadores de Caravana Americana para mostrar sus sentimientos durante esta época. Esperamos que lo disfruten. Lo primero que vamos a hacer al finalizar esta cuarentena es ir a darle un fuerte abrazo a todos nuestros seres queridos y también a saltar en las olas del mar por un largo rato. Es abrazar a mi abuela y llevarle a su bisnieta. Corro a cenar con los amigos. Será tomar un vuelo para ir a abrazar a mi familia en Colombia. Quiero recorrer esos pueblos mágicos que tiene México. Es ir a Cuatro Ciénegas en Coahuila. Es poder sumergirme en el agua de Santa María del Oro. Cuando salgamos de esta cuarentena, quiero ir a bailar con mis amigas. Es hacer un recorrido por la reserva de Calakmul, observar los animales y visitar las pirámides. Es seguir viajando por lugares increíbles de México. Ir a San Miguel de Allende y pasar ahí unos días. Retomar unas vacaciones en familia. Tomarme un tiempo en la naturaleza, en las montañas, lejos de la ciudad. Lo primero que voy a hacer cuando acabe la cuarentena es ir a ver un atardecer a Acapulco. Es ir a Tulum a abrir nuestra tienda, la cual hemos trabajado muchísimo y estamos muy contentos y esperamos verlos por ahí pronto. Será viajar a Huatulco, Oaxaca, donde está mi hogar, para poder abrazar a mi familia. En lo personal, me gustaría muchísimo subir a la cordillera. Irme para mi taller un rato entero, estar allá, saludar a la gente. Probablemente viajaremos a Santa Marta o Providencia, un lugar como con selva y con mar, con playa que nos encanta. Sumergirme en un increíble cenote. Ir a la playa y disfrutar esa emoción que me regala la naturaleza de sentirme libre. Sería ir a Punta Mita con mi familia a tomar un poco de sol. Valorar cada segundo con ellos y cada segundo de la convivencia y del cariño y de esa cercanía que no hemos podido tener.